la cuñado. Oye, está con el hermano mío ahí, hombre, muchachos, gente, bueno. Ey, si necesitan agua, hablen. Buenos días, buenos días, buenos días. Dios bendiga. O amanece, espero que hayan amanecido todos bien. Gloria a Dios. Acuérdense de orar siempre mañanita o cuando se levante, darle las gracias a Dios. Un nuevo día. Gloria a Dios. Camino al trabajo, camino al trabajo, camino a la faena. Bueno, yo pienso que desde ya estamos trabajando. Así es que ya de que salimos de la casa estamos trabajando, porque ya tiene que ver con el trabajo. Y salimos 5 minutitos más tarde. Miren estas vistas por aquí. De la cinta costera 3. Ahí, ayer subí un video y estaba viendo que en una parte que leí, que espero que no esté brincando tanto, si brincaba bastante. Miren esta belleza de mañanita. Tremenda vista. Mira, la ciudad no es Miami, no es Miami, es Panamá. Belleza. Belleza. Recuerden que yo les estoy grabando, pero yo estoy viendo al frente, viendo mis retrovisores. Así que a veces de repente se puede perder la toma, es porque no miro fijamente el teléfono, sino donde estoy manejando. Pero díganme si esto no es una belleza. La ciudad nueva y el casco viejo a la izquierda. Y al frente el Cerro Ancón, donde está la bandera nacional. No sé si se logra apreciar, me imagino que habría que meterle un poco de zoom, pero no podemos utilizar las dos manos en este momento. Así es que buenos días, con ánimo, a levantarse con ánimo, con fe en Dios, que hoy es un mejor día, en el nombre de Jesucristo, y para adelante, para adelante. Acuérdense, desayunar también es importante, si no están en ayuno, desayunen, que el desayuno da mucha energía. Dice que se debe desayunar una hora después de levantarse. Una hora después de levantarse. Así que tampoco es que se levantan a las 8 y desayunan a las 11. No, no es bueno, no es bueno. Y ahora no lo sienten, pero a la larga, uff, hace mucho daño. Hace mucho daño. Me pasó a mí que hice mucho desastre en mi alimentación y no me pasaba nada. Decía que era un tractor. Y al final me dio el reflujo. Me dio el reflujo y ahora tengo que evitar ciertas comidas. Y comer a tiempo, comer a las horas y la cantidad de comida. De hecho ahora no me acuerdo si mi esposa me echó coffee break. Porque cuando me voy nada más con desayuno y almuerzo, entonces 10 de la mañana y 2 de la tarde. Me estaría faltando esos alimentos. Así que, pero bueno, ya siempre me sorprende. Lo más seguro que ahí debe estar una galleta o algo. Bueno, lo voy dejando. Le grabo más adelante. Un abrazo a todos. Buena, buena, buena. Ya estamos en la faena ya. Bueno, en la faena ya con el camión. Miren esta vista por acá. Este proceso de limpieza no está fácil, no está fácil. Uno llega y ponerse a limpiar el camión,
más difícil ahí. Desinfectando con cloro, sale el trapo, limpiar los vidrios, luego chequear el camión también, los detalles, acuérdense que antes de arrancarlo, verificar llanta por llanta, la tuerca, golpearla, andarle su golpecito para ver si están bajas, más adentro que no se ven, chequear la parte de atrás, por abajo, si no hay ni liqueo, por delante, chequear, por lo menos nosotros nos tanquean el camión y le ponen un sello, chequear que el sello esté bien puesto, no vaya a ser que alguien lo rompió en la noche y se perdió ese diésel, entonces ya uno queda involucrado, sospechoso, así que verifique que esté bien el sello, luego adelante verifica aceite, el motor, aceite hidráulico, líquido hidráulico, verificar el coolant, el refrigerante, todo eso, que es, y darle la vuelta al camión, le dicen que la vuelta al perro, darle la vuelta al perro, darle la vuelta al camión, verificarlo que no tenga un golpe, que no tenga ningún fallido, tener sus polleras atrás, su cubre lodo, chequearlo completamente, sus luces, sus lámparas, que estén todo bien. Entonces después, entonces uno viene arrancando. Es lo que se hacía diariamente, era revisar el camión diariamente, pero ahora está incluido el desinfectar con cloro toda la cabina por dentro. Lavarlo, luego de que paso todo el trapo, lo limpio todo, lo dejo con cloro primero, todo lleno de cloro. Me voy a revisar el camión. Luego regreso, le paso el trapo. Y miren, aquí están poniendo la grama del medio. Bonito trabajo aquí. Una montacarga diferente. De cómo viene la grama para instalarla. Nosotros esta semana estuvimos poniendo a tope todo ese esto aquí. Cuesta a veces entrar. Cambio de que entra en esa montaña. Unos compañeros ahí empezando la faena ya. Ay, ay, ay. Molesta para entrar en estos cambios con todo y que lleva el cloro. Entonces, miren ahí, dos compañeros, un solo camión. No tienen que hacer eso, hombre. Pero bueno, yo me cuido de eso. Lo que le estaba comentando era que. Bueno, después que le paso el trapo, que ya le pasé el cloro, lo de reposar, le paso el trapo. Vengo entonces y viene en alta este señor. Luego voy, enjuago el trapo, entonces limpio los vidrios, le seco los vidrios. Y luego entonces que ya termino con el trapo, lo lavo con agua y jabón. Para tenerlo limpio ya, aquí en mi maleta. Y entonces, cuando me monto el camión, ya vengo con, me echo alcohol en el suéter, en la ropa, así, en el pantalón, porque cuando llegamos, primero hay que dar una charla. No imparten la charla de seguridad, y en la charla todo el mundo está con 2 metros de distanciamiento, pero al llegar a la charla va la gente un poco pegada, ahí al himno de la charla va la gente un poco pegada, entonces, pero todos tenemos mascarita, todos nos chequean la temperatura cuando llegamos antes de entrar al proyecto, así es que ya todos me echo alcohol en el suéter y eso, ya yo sé que aquí adentro del camino ahora mismo estoy desinfectado totalmente el área, estoy tranquilo, en teoría podría estar sin mascarita aquí adentro. Pero no, de todo modo tengo mi mascarita, una quirúrgica y otra de tela afuera. O sea, quedó mascarita. Para un mejor cuido. Entonces, vamos a subir aquí.
me cuesta un poco cuando grabo y bajo las velocidades, porque tendría que usar las dos manos para hacer el movimiento como debe ser, más rápido. Bueno, esto aquí vamos a subir esta, hoy nos toca nuevamente cantera, por ahora pues, porque siempre cambian, a veces cambian la misión del día laboral. Hoy dice que cantera stop, la capa base de nuevo. Ayer ya todo esto que está acá era los viajes que hemos traído esta semana, y ayer mandaron una retro para que los tumbara, y lo hace así como un piso para que ya podamos subir y dompear arriba, y así va subiendo hasta que se hace una montaña. Así es que bueno, más adelante les grabo otro set. Bueno, que tengan un día, sigan teniendo un día bendecido. Espero que les haya gustado el video que subí ayer. Nos vemos luego. Dios bendiga. Bueno, estamos cogiendo un momento de descanso ya que se acabó el material, se acabó la capa base. Están empezando a moler más piedra, más roca para convertirlo en capa base. Así que estamos esperando aquí en la cantera. Ahora que hay empezado a caer un aguacerito, casi siempre llueve aquí adentro. Estamos guardando la distancia en el compañero, guardando la distancia hasta en los vehículos. Miren, el otro compañero por allá, el otro compañero por allá. Así que bueno, guarden la distancia. Buena. Aquí haciendo un poco, ahora estamos aquí, traemos esa capa base que están rellenando aquí para completar la calle, el pegue. Todos haciendo algo aquí, un poco cada quien en lo suyo. Nos va a tocar cargar esa capa base sucia. Vamos a llevarlo a un stock. Hoy es otro día. Ayer se me descargó el teléfono rápido y luego se me quedó en el camión. Pero un compañero me apretó un cargador, así que... No, entonces cuando me di cuenta que se me quedó, ya me había cambiado todo y lavado todo afuera, así que no iba a regresar a ponerme la ropa vieja y eso, o ponerme la limpia para entrar a buscar el celular. Así que lo dejé, se quedó. Pero bueno, aquí estamos. El teléfono no está tan cargado, pero algo les enseño aquí de esto. El compañero que viene llegando en ese camión de agua, un Mercedes, hice también una transmisión distinta. Los cambios son cortititos. La palanca de cambio es cortitita. Y creo que eso se le viene llamando semi-secuencial. No sé cómo que se le llama. Pero la palanca, el único movimiento que tiene la palanca es para adelante y para atrás. Creo que tiene 7 cambios, me parece. Le mete los 7 para adelante. Y si quieres ir bajando de cambio y reduciendo, lo vas metiendo para atrás. Tiene un botón en el lado del dedo gordo, lo tocas y se neutraliza. Es decir, lo tienes neutral, detenido, lo tiras para atrás y viene siendo reversa. Es un show ese vehículo. Pero, y altísimo, pretty que está alto, y cortan las llantas adelante ambas. Aguanta peso. Si ven un golpe que tiene en la esquina de atrás, fue que se volteó el año pasado con otro compañero, tuvo un percance ahí, se volteó, cayó de lado en un filo como esto, un filo como el que está allá al lado de la cuchilla. Esa es una cuchilla, para que sepan, para el que no sabe. Este es una retro, camión de agua, al otro lado del volquete. Entonces se parqueó muy pegado así una orilla como esa, y el mismo peso del agua lo viró. Mucho cuidado con esos camiones, sí, tan alto y con tanto peso y con agua. Sé que una de las cargas más difíciles es la líquida. Ahí está la cuchilla. Le van a hacer un corte muy leve ahí porque lo están calculando. Ahí está la estaca, si la ven. Si pueden ver la estaca, es el cálculo donde tiene que ir el nivel. Está el capataz. El muchacho de la pala es el que guía
él trabaja directamente con la cuchilla, la guía, leía los cortes y eso, como si fuera el asistente. Entra otro volquete esperando, un Kenwood, belleza de carro. Son, aquí en la empresa hay muy poco, ya tiene sus conductores fijos. Por dentro es como una oficina. Está la retro ya también quitando como una especie de cera de tierra. El camión que va allá, una grúa, se lleva los jerseys y eso. Donde tiene que mover también hierro. Compañera ya, el señalero. Todo el mundo en lo suyo. Todo el mundo en lo suyo. Nosotros los camioneros en lo nuestro, esperando. Esperando el viaje. Buena, 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 buena. Vamos a finalizar este video por aquí. Hoy es otro día, ayer no lo pude despedir. Quiero mostrarle esto. Y los compañeros poniendo la grama fina. En este lugar, ayer estaban sacando una tierra sucia. Luego mandaron a ponerle, a tirar arcilla, la tierra limpia. Los compañeros están tirando. Y un guardia, un segundo, un policía. Y luego ya pasó el tractor, acomodó, luego pasó la cuchilla. Y ya están pegando la grama fina hoy en la mañana. O sea que va avanzando el proyecto en alta. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor den su like. Se fue la cámara y den su like. Y ese cerrito bonito ahí, la cámara no aprecia lo bonito que es el paisaje por aquí. Y si son nuevos, suscribirse. Saludos al compañero ahí de la grúa. Así que un abrazo a todos, bendiciones, acuérdense orar. Dios bendiga. Alábalo.